Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos conectados con Alternación, edición especial, porque el día de hoy tenemos una conversación con Jesús Zambrano, presidente del PRD, que le damos la bienvenida aquí a Rock 101 Alternación. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted, don Jesús? Con el gusto de saludarte, saludarlos a todos ustedes, Luis Gerardo, y desde luego sus órdenes, como siempre. Muchas gracias. Quisiera comenzar esta conversación. No le vamos a quitar mucho tiempo, pero creo que hay un tema que tenemos todos, nos tire con los pelos de punta. Y es esto que ha pasado de la cantidad, el porcentaje de casillas que están en riesgo y que fueron denunciados por ustedes debido a que el INE también está operando de una manera un poco eficiente en cuanto al diagnóstico de qué tan seguro va a ser que todas las casillas participen en el proceso electoral del próximo 2 de junio. Pues eso es justamente lo que queremos que suceda, que todas las casillas puedan estar funcionando y que le den garantías, se le den garantías a la gente, a las mujeres y a los hombres que quieren ir a sufragar el 2 de junio, que lo hagan con tranquilidad, sabiendo que no va a haber ningún acto de violencia como ha sucedido en otros casos, en otras ocasiones. Y nosotros, ante esta inacción de la autoridad electoral del INE, de no tener un mapa de riesgo a estas alturas, sabiendo que, como es del público conocimiento de la gente, que hay territorios, la tercera parte por lo menos del territorio nacional, que están controlados por el crimen organizado, por bandas diversas del crimen organizado. Nosotros ya le habíamos solicitado al INE que tomara cartas en el asunto desde hace un mes que estuvimos en reunión con la consejera presidenta Tadei y con la mayoría de los consejeros electorales. Y ahí nos compró propuesta nuestra, pues que les presentáramos un mapa de riesgo, lo recabamos con información de nuestras compañeras y compañeros de los municipios, de los estados y un esfuerzo de coordinación nacional de los partidos de la coalición, tomando en cuenta antecedentes, por cierto, de años anteriores, en elecciones anteriores, en los que ha habido la participación probada del crimen organizado en los procesos electorales, Así es. y que ahora está configurándose un escenario similar en en esas regiones del país. Y resulta que al hacer todo este recuento, pues nos sale este mapa de riesgos impresionante, diría yo, porque es casi el 30, son como alrededor del 30% Muchísimo. de las secciones electorales del país las que están en riesgo, 20%, por cierto, en altísimo riesgo, concentrados en los estados, pues precisamente que estamos viendo que son los más violentos, aunque estúpidamente se diga por López Obrador que hay más muertes, pero hay más homicidios violentos, pero no hay más violencia. Entonces ahí está prácticamente el 93% de las secciones electorales del estado de Zacatecas, que sigue ardiendo, lo hemos visto en los últimos Sí, tremendo. días. Están desde luego una gran cantidad de secciones electorales del estado de Tamaulipas, que ya conocemos cómo está la situación igualmente de presencia de Sí, las bandas Veracruz. criminales. Apenas hace unos días asesinaron a un candidato en El Mante, el municipio de El Sí, Mante, y sí. muy valientemente su esposa asumió la candidatura. Y así hacemos el recuento en Sí. Guerrero,
Veracruz, Guanajuato, el sur de Guanajuato, la el Ciudad Estado de México, México y la Ciudad de México, justo le iba a decir la Ciudad de el México. El Estado de México y la Ciudad de México, efectivamente, con más del 50% de secciones electorales con alto riesgo en la Ciudad de México. Pues vean lo que acaba de pasar con nuestra candidata a la alcaldía en Iztapalapa, Karen Quiroga. Hasta la policía se metió ahí allanando su domicilio particular, dizque correteando a un individuo que había asesinado a otras personas a unos metros de su casa. En fin, Tabasco, incluso, en donde han renunciado 6,000 funcionarios electorales de los que ya habían sido escogidos para cuidarla, para montar las casillas por parte del INE, o Quintana Roo, que también está en una situación de estas características, Luis Gerardo. Entonces, sí es muy preocupante el escenario. Nosotros, por ello mismo, hacemos el llamado enérgico, responsable, al Estado mexicano, a las autoridades, a la Secretaría de Gobernación, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República, desde luego, empezando por el INE y el Tribunal Electoral, para que puedan en su conjunto tomar cartas en el asunto. Esto no puede continuar así. Lo que queremos es que la gente sienta que la van a proteger el día de las elecciones, que los candidatos puedan seguir haciendo sus campañas libremente, y que el INE puede seguir organizando la elección para distribuir las boletas y ponerlas, desde luego, en manos de los funcionarios de casillas ciudadanos, que lo han hecho muy bien en otras ocasiones, y que ahora no tendría por qué ser la excepción. Entonces, esto es lo que estamos demandando. No, y me parece muy buena demanda, porque yo siento que estas noticias de violencia tienen como consecuencia inhibir el voto, invitar, literalmente promover el abstencionismo, porque la gente se asusta y no quiere salir, no quiere ser parte de esa violencia. Entonces yo le preguntaría, hay dos enunciados que a mí me brotan mucho con esta noticia de parte del discurso presidencial. Uno es abrazos, no balazos, y el otro es amor con amor se paga. Si esos dos los ponemos en el contexto de lo que está denunciando la coalición, pareciera un mensaje que está dedicado a decir abrazos, no balazos, nos está funcionando muy bien la estrategia, dice el presidente, y pareciera ser que la estrategia es esa, crear un estado de violencia que inhiba la participación electoral. Y amor con amor se paga es, bueno, usted, yo los he ayudado durante todo un sexenio al crimen organizado, ahora ayúdenme a boicotear esta elección. ¿Estoy muy descabellado o podría ir por ahí más o menos, a lo mejor, algún tipo de...? No, yo, a ver, que por cierto, el amor con amor se paga es el título de una canción que si la escuchamos detenidamente, no es precisamente una canción de amor, sino de despecho. Ese amor con amor se paga y algún día te cobraré. Porque le está diciendo a la otra pareja, o a la pareja, mejor dicho, ok, me pagaste mal, pero amor con amor se paga. Entonces, aguas con eso. Qué buena anotación, ¿eh? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que estamos ante una estrategia de perversidad política, Gerardo. El presidente no toca a los grupos criminales, al contrario, incluso hace 3 años en la elección del 2021, al otro día de las elecciones, dijo, les reconozco a las que se grupos portaron criminales muy bien. Que se portaron muy bien. Oye, combátelos, chingado. ¿Qué tienes que andarles agradeciendo? Que se porten bien, como si no hubieran metido las manos para hacer ganar a sus candidatos en Sinaloa, en que ahora está pudriéndose también allá, en Zacatecas, en Michoacán, por mencionar Guerrero, por mencionar estos casos. Entonces ahora no los atacan porque pueden estar pensando en que
la gente no salga a votar mayoritariamente, que tenga temor, como bien tú lo decías ahorita, uh-huh. y que entonces ellos puedan ganar con el voto corporativo uh-huh. de los que sí. reciben los programas sociales, etcétera. Por eso hay que decir a la gente que es duro, sí, ciertamente, uh-huh. hablar de este mapa de riesgos con esas uh-huh. características, pero justamente lo que queremos es darle tranquilidad, uh-huh. paz, seguridad uh-huh. a la gente, que tomen cartas en el asunto, uh-huh. que no nos digan mañana de parte del gobierno que ellos no tenían información. Ahí está, okay. se las entregamos el día de ayer, sí. las carpetas, detalle por detalle, sección, uh-huh. y cómo debían tomar cartas en el asunto. El INE, por supuesto, debería sí. atraer las casillas de las secciones más peligrosas, más complicadas, uh-huh. hacer el recuento acá uh-huh. y no dejar en manos criminales las cosas. Ellos tienen muy bien uh-huh. Ya esta información, hombre. Sí. Nomás que no queremos que digan que no la conocen. Claro. Ellos les han dicho a nuestros candidatos, miren, aquí en este municipio del distrito de donde eres candidato o candidata, actúan estos grupos criminales, aquí el líder es este y este otro. Entonces, ¿y por qué no actúan? Uh-huh. Porque no les dan permiso, no les dan la orden de uh-huh. actuar. Claro. Claro, eso que, y ahorita que lo estás mencionando, ya nomás porque sé que va con prisa, dos últimas anotaciones sobre esto que acaba de decir. Realmente se está enfrentando la coalición a una elección de Estado, o sea, hay una fuerza de Estado que sí está haciendo hasta lo imposible e ilegal para imponer a su candidata. Efectivamente, esto es el contenido del concepto de una elección de Estado es justamente eso, que quieren organizar desde el gobierno con todos los instrumentos del Estado, control corporativo de los programas sociales, amenaza de que si gana la oposición los van a retirar de las bandas criminales actuando en favor de los candidatos y de los candidatos de ellos y amedrentando a las de la misión, la operación casa por casa de más de 20,000 de los mal llamados servidores de la nación, sí. para decirle estos programas sociales te los manda, te los envía el presidente López Obrador, uh-huh. hay que seguir votando por Morena para conservar estos sí. privilegios, etcétera. Todo eso uh-huh. es parte de un ejercicio sí. de elección de Estado, empezando por las inefables mañaneras uh-huh. del presidente todos los días, atacando a la oposición, atacando a los críticos, atacando a aquellos que le dicen que su gobierno no está bien uh-huh. y no quiere el autócrata, el dictadorzuelo de Palacio, uh-huh. pues seguir escuchando o permitiendo que se difundan estas informaciones como las que ha hecho, que ha dado a conocer María Amparo Casar, que ahora es blanco de los ataques, la presidenta sí. del movimiento este contra la corrupción y la impunidad. Sí. Sí, tiene toda la razón. Bueno, para terminar y dejarlo ir, Xóchitl Gálvez en la marcha del 19 de mayo. Es un movimiento ciudadano que lo han querido etiquetar de millones de formas desde el poder. Y ahora cuando ese movimiento invita a la candidata y va representando a una coalición que implica varios partidos más los ciudadanos, se le invita, pareciera ser que hay todos los intentos, incluyendo al INE, de decir, pues si va, tiene que poner como gastos de campaña. ¿Esto qué significa? Que todo el mundo piensa que los gastos de campaña son los acarreados y por eso creen que va a ser un dineral, pero aquí no hay. Entonces, ¿qué va a pasar con esta marcha y con este asunto? Pues es que es la demostración clara de que por lo menos la presidenta Tadei del INE está más preocupada por ver qué va a pasar con Xóchitl Gálvez y sus supuestos gastos de campaña que
en tomar cartas en el asunto para que haya elecciones en paz y tranquilidad. Sí. Ya lo dijo muy bien Xóchitl ayer, que me pongan lo que deba ponerse de gastos de campaña en lo que a mí se refiere para lo del 19, porque quien está convocando es la sociedad civil, las distintas organizaciones que llegan por su propio pie, efectivamente. Yo he estado en esas marchas. Y lo veremos y así el próximo domingo 19. Como ciudadano también yo voy a ir, por supuesto, ahí. Sí. ¿No? Y entonces ahí vamos a estar presentes también para dejar claro que la lucha por la democracia ha llevado a que, si ayer decíamos no toquen al INE, ahora hay que decirle, ahora le toca al INE actuar, ahora le toca al INE. De acuerdo, ahora le toca hacer su trabajo. Muchísimas gracias, don Jesús Zambrano, por esta plática. Ha sido muy nutritiva para entender este panorama que nos está rodeando en el país y que seguramente se tomarán medidas para que garanticemos esta certeza de participación electoral el próximo 2 de junio. Ya para despedirnos, que salgan a votar los mexicanos, lo van a hacer con tranquilidad, con calma, ustedes van a tratar de hacer lo posible para que así sea. ¿Es correcto? Es correcto. Y decirles, no hay que tener temor. Si no queremos seguir viviendo ese mapa de riesgo escalofriante como el que presentamos el día de ayer, salgan a votar. La única solución es que salgan a votar. No se queden en casa. Es el futuro de México, el futuro de sus hijos, de nuestros hijos, porque así los vemos también nosotros. Son todos los hijos nuestros los que vamos a proteger con un voto responsable, esperemos que sea masivo, el 2 de junio, Luis Gerardo. Así será, nosotros haremos todo lo posible para que vayamos todos efectivamente a votar y que se vea que la mayoría ciudadana estamos buscando y salvando nuestra democracia. Muchas gracias, don Jesús. Al contrario, gracias a ti, a ustedes, y muy buenos días, tardes, noches, como tú dices, y como siempre, sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, un placer. Él fue Jesús Zambrano, presidente del PRD. Ya lo escucharon ustedes, este mapa que hay sobre el riesgo electoral en México y que pone en riesgo la elección, pero que se está haciendo algo para que se controle. Ya nadie puede decir que no sabía. Y nuestro papel es salir a votar, desafiar estas inseguridades, que seguramente habrá protección en cada una de esas casillas, y que no se inhiba nuestra participación electoral, que no haya abstencionismo y salgamos a votar todos en masa el próximo 2 de junio. Esto es Alternación, esta edición especial que la creemos importante por la información que tiene, y la semana que entra continuaremos con nuestro viaje martes y jueves aquí a través de Rock 101, y ahí están todas las entrevistas, todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra creación de este asunto llamado Alternación, que voy a poner en este instante aquí la dirección, si alguien todavía no la tiene, para que vean ahí con nosotros todas las opiniones que hay alrededor de esto que está pasando en México y que es una de las elecciones más complejas. Rock 101, youtube.com/rock101online.m, es sin el MX, es sin el MX, pues no estás ahí diciendo que vas a hacerlo correctamente. Ahí les va. Rock 101. Ahí está. Ahora sí ya. Es decir, el MX. A ver. Así. youtube.com/rock101online. Ahí están todas las conversaciones de Alternación. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos escuchamos el próximo martes a las 6 de la tarde. Y esto es Rock 101. 40 años de historia. Siempre, siempre cuestionando al poder como una de nuestras aportaciones al ejercicio democrático de la comunicación. Gracias. Bye.